Buenas noches, chavales, bienvenidos a una nueva tienda del Fortnite. Estamos a 14, 15 de octubre. Seguimos esperando hoy mismo, en concreto, la skin de Miguel Myers, de Michael Myers. Así que, chavales, quedan escasos segunditos. Vamos allá. O puede que salga la skin de Fortnite Champions. Ah, vale, que aún no está actualizado. Vale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale, he puesto la pestaña por aquí abajo para que sea un poquito más emocionante. Código de mi canal, chavales, Royes con 2 S y YT, por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda, que me ayudáis mucho, mucho, de verdad. Si sale Michael Myers o el gesto, lo que sea, si lo hacéis con el código, sois gods. Bueno, vamos arriba. ¡Oh! ¡No manches! No ha salido nada. Pero es que no ha salido nada de nuevo. Ni Michael Myers ni la Fortnite Champion Series. ¿Dónde están las skins de la Fortnite Champion Series? Tío, que son de skins fugaces. No manches, encima. Bueno. Bueno, lo que nos acaban de hacer hoy. Sábado, noche. Sábado. Y nos hacen esto, chavales. ¿Cómo sepa posible? Bueno, hay que esperar. Hay gente que quería la calavera, ¿no? Pues toma calavera, chavales. Bueno, skins de eco por aquí arriba. Bueno, skins no, skin de eco. Con el piquito, el picahielos, que no sé por qué está aquí ahora. Alas mágicas. El emote este de magma. Por aquí abajo tenemos skin de soldado calavera, que regresa a la tienda con sus misiones para desbloquear cositas de la mochila. La mochila y creo que un estilo para la mochila. Skin que cuesta 1500 pavos. Si os la habéis comprado en su día, tendríais el estilo morado en el primer Halloween del Fortnite. Pero yo, por ejemplo, tampoco la tengo. Bueno, en fin, trae todo esto de estilitos si os la compráis. Luego la Montaraz, la chiquita calavera, que también vuelve a la tienda. Skin que trae tres estilitos. 1200 pavos, un poquito más baratita. Y tenemos una guadaña, no la guadaña original, sino la guadaña esta calavera, que trae pues todos estos estilitos de color verde, de color azul, blanco y negro. Cuesta un poquito cara, 1200 pavitos. Y luego el ala delta de crucero catacumba, que es el ala delta del soldadito calavera. 1200 V-Bucks. Y aparte, también estilitos. Bueno, por otra parte, pues el devorador, el skin, el monstruito este tan raro, también regresa a la tienda. Otra skin de Halloween. Skin que trae estilito venenoso, estilito normal. Luego, aparte, el piquito este de piños, también con dos estilitos. Piquito terrorífico. Oh my, vale. Y el emotorio dentado. Por 500 pavidos, motorio animado. Bueno, aquí abajo, sección diaria. Ya por último, pues tenemos skin de Oiko Caminavientos. Nada que comentar. Bueno, Fénix, nice. El zorrito. Y por aquí último, pues piquito de corte fresco. Por 500 pavitos, piquito de la temporada 8. Luego el bailecito de Quiero Marcha Marcha, que también regresa. Necesito transversal. El de No Me Olvides también. Oh, Demogorgon, ¿cómo te mueves? Y el gestito de toma asiento, que también regresa. Aparte, sigue el pack de Ice Williams, las cositas de DC que siguen en la tienda, como los días anteriores. Y por aquí se han ido añadiendo cositas de los últimos días. Chica zombie, etcétera. Las futbolistas de estas zombies. Bueno, en fin, y los packs que tenemos. Así que nada, amigos, hay que esperar un día más. Pues hay que, bueno, un día, yo creo que ya mañana no creo que salga, el domingo. Todo podría pasar. Pero no sé. El tema es que, ¿qué ha pasado con las skins de Fortnite Champion Series? Puede que mañana, que sea la final, ¿no? Porque mañana es la final, puede que salgan. Pero bueno, en fin, dejo el vídeo por si acaso en el canal, como siempre. Así que quien quiera ya sabe, dejar vuestros me gustitos, me gustas también si os pasáis. Y suscribiros al canal si sois nuevos. Gracias a todos y nos vemos. Chao, chao.